Los delincuentes rompen las tumbas en las áreas donde reposan los restos mortales de los fallecidos, destruyendo los ataúdes y dispersando las osamentas por varios lugares del camposanto. Tú sabes que son gente con vicio, que están dispuestos a hacerle cualquier cosa a uno. ¿Ha tenido usted alguna dificultad con uno de esas personas? Sí, sí, la hemos tenido. Hasta pedra me andaba a mí. Sí. Vemos no hace rato y tiraron una botella, no sé si a nosotros. Para que vea que es cierto. ¿Sí? Esto pasa mejor. Muy a menudo. Existen varias versiones sobre estos hechos que dan cuenta de que podría tratarse de actos satánicos y de hechicería, aunque otros piensan que podría ser para vender las osamentas a estudiantes de medicina. Ellos rebuscan, creemos que es como los manubrios de la caja y a ver si hay dentadura de oro y cosas así. A los robos se suman los actos inusuales que ocurren en los cementerios de la Romana, donde en horas de la tarde se ha hecho muy común que jóvenes sostengan relaciones sexuales encima de las tumbas. Que otra vez la policía ha entrado ahí, ha sacado gente preso de ahí, pero que eso por lo menos yo pienso que deben de darle seguimiento y siempre la policía está para trabajar con el pueblo y el cementerio es parte del pueblo porque ahí es que el personal del pueblo descansa el cuerpo de sus familiares. Los residentes en las cercanías del cementerio municipal de La Romana dijeron que los desconocidos se introducen al campo santo en horas de la noche, donde violan las tumbas y posteriormente roban parte de los cadáveres, por lo que reclaman mayor presencia policial. Que la vigilancia, principalmente por esta calle, la Respaldo Altagracia, que se den más vueltas por aquí para que los atracos cesen, por lo menos, que se están atracando mucho. Es decir, que necesariamente creo que es un servicio que está al alcance de la policía y la policía debe darle seguimiento a eso. En un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega.